Bueno, chavales, y me he puesto al mando de la policía. Veremos cómo lo hago. Me he empollado lo más rápido que he podido los códigos. Porque ya verás, chaval, comisario. Pero bueno, oye, voy a hacer lo mejor que sepa y lo mejor que pueda, primo. Así que nada, al principio costará un poco, ¿vale? Pero poco a poco, chavales. Vale, vamos a hacer... Hoy estamos haciendo las oposiciones, ¿vale? Así que vamos ahora a hacer las oposiciones prácticas, que las voy a hacer yo. Vale, esta es la nueva comisaría, chavales. Pues vamos para allá. Vamos a coger el coche, toda la pesca y nos vamos para el sitio. Aquí H50, ¿me copian? Buenas, comisario. Estamos en la oficina de entrenamientos policiales con los aspirantes. Cuando quiera puede pasarse. Perfecto, 10-4. Os voy a enseñar, chavales, el coche del comisario, chavales. ¡El coche del comisario! ¡Bueno, chavales! ¡El coche del comisario! Mira, mira, primo, mira, mira. Tiene luces de policía, primo. ¡Policía, primo! ¡Es un coche secreta, primo! Está guapísimo, primo. Aquí H50, me dispongo a ir a Alfa 5, a su localización. Copiado. Entrenamientos policiales. Vale, aquí voy a realizarles pues las prácticas. Vale, han empezado la teórica ha empezado a las 4 de la tarde. Llevan desde las 4 de la tarde. Llevan 3 horas haciendo las oposiciones teóricas. Y ahora falta la práctica. Mira, mira, mira. Mira, chavales, mira qué bacanería, qué bacanería. ¡Qué bacanería! Vale, están todos ahí en la clase, bim pam. Vamos. Pues perfectamente. ¿Están todos los alumnos dentro? Correcto, acompáñame. Son solo y únicamente los que han aprobado las pruebas teóricas. Perfecto. ¿Cuántos son? Unos cuantos, la verdad. Más de los que pensábamos. Bueno. Madre. Nas, señor comisario. Buenos días. Buenos días. Buenas, señor comisario. Buenos días a todo el mundo. Buenos días. Buenos días. Buenas noches. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, ¿me escuchan todos? ¿Los del fondo también? Un día poco cuatro. Bajo, ¿eh? Día 4. Primo, señor. Afirmativo, señor. Perfecto. Bueno, antes de empezar las pruebas físicas, sepáis que estáis aprobados solo del teórico. ¿Entendéis, no? La policía va a cambiar por completo. Chaval. ¡Primera norma! ¡A mí me dicen jefe! ¡Sí, jefe! ¡Sí, jefe! 10-4. 10-4, jefe. Vamos a ver una cosa. Aquí en esta policía no vamos a ser permisivos en absolutamente nada. El primero que vea que alguien hace alguna tontería, voy a coger sin decir absolutamente nada y se va a ir a la puta calle. 10-4. 10-4. Perfecto, segunda norma. Aquí el respeto es máximo y la seriedad también. Entonces, vuelvo a decir lo mismo, quien haga una mínima tontería que no sea apta para ser un policía se va a ir a la puta calle. 10-4, señor. 10-4, jefe. 10-4. Vamos a ver, aquí, si estamos aquí en la policía, doy por hecho que nadie se saltará ningún semáforo ni nadie se saltará la ley. Eso ya lo doy por hecho, ¿verdad? Obviamente, jefe. Vale, perfecto. No cabe recalcar que quien se salte un mínimo semáforo y yo lo vea, no solo se va a ir fuera de policía, sino que se va a llevar una multa y se va a ir unos meses a prisión. Porque es una puta vergüenza que un agente de la policía se salte un puto semáforo. Totalmente. 10-4, jefe. ¿Qué somos? ¡Leones vergüenzos! ¡Leones! ¡Sinvergüenza! ¡Silencio! Perfecto. Vale. La siguiente norma. Quien vea yo hacer una mínima tontería
a un civil abusando de él, yo voy a abusar de su puta madre. ¡10-4! Vale, perfecto. Vamos a empezar con las pruebas físicas. Quien apruebe las pruebas físicas estará de prueba en la policía. Pero no será policía todavía. 10-4. 10-4. Perfecto. 10-4. Nos disponemos a las pruebas físicas. 10-4. En orden, todos detrás de... En orden, coño. Ustedes detrás de nosotros. ¿Os he dado permiso a que os mováis? 10-5. 10-5, señor. Vale, cuando quieras. Un campo de tiro y ahí lo van a hacer. Vale, este es el campo de tiros. Vale, perfecto. Venga, formen fila ahí y esperen en... Formen fila. Ordenadamente, en línea. Vale, la primera. Le vamos a disponer de una arma y van a tener que darle al blanco. Lo ven ahí, ¿verdad? Los muñequitos en el punto rojo. Quien falle se va fuera. Así de simple. Hay que ser malo y manco para no darle. Así que el primero que pase un... El primero. Era yo. Póngase ahí delante. A ver, se le va a entregar un arma de dotación, ¿eh? La pistola reglamentaria. Ok. ¿Cómo es su nombre? André García. André García, dispare a los 5 blancos que tiene usted delante, ¿de acuerdo? De acuerdo. Espero que no falle. No me falla ni una. Pues hombre, malo sea. Pues yo me jodería. Llega a fallar y es que te echo yo a patadas. Donde usted se sienta seguro. ¿Dónde? ¿Ya puedo disparar? En el centro de la cabeza o del cuerpo, cualquier únicamente punto rojo. Tiene 5 disparos, no tiene más. Vale. Bueno, ¿qué era, no? Pero, ¿usted es gilipollas? ¿Qué? Estoy diciendo que dispare a los 5 blancos que tiene enfrente. ¿Qué hace disparando en el techo? Ah, no lo sé, yo lo siento. ¿Le he dicho yo acaso que dispare en los blancos de ahí el fondo? No, señor. Vuélvase para atrás. Me cago en mi puta madre. ¿Usted qué tiene? ¿Una deficiencia mental, señor? ¿Qué nombre? Negativo, señor. Señores, algo muy importante es que lo importante no es solo acertar. Si tenemos un arma reglamentaria, es para proteger a los demás. Si yo tengo un arma reglamentaria y voy desenfundándola por ahí como un puto loco y apuntando donde me da la gana, no voy a conseguir proteger a nadie. Hay que conocer dónde está el seguro, dónde llevamos el arma y, sobre todo, nunca encañonar a un compañero ni a un civil está desarmado, ¿entendido? 10-4. 10-4. 10-4. 10-4. Los demás, para no perder la forma, venga todo el puto mundo a hacer flexiones. A ver, señor, ¿cómo se llama usted? Mi nombre es José Luis. José Luis, ¿qué más? Torrente. Perfecto. Mira, señor. A ver, vamos a ver. ¡Cállate una puta vez, eh! ¡En silencio, hostia! Vamos a ver. Ve los 5 blancos que tiene enfrente, ¿no? ¿Verdad? Veo 5 negros. A matarlo. ¿Cómo que 5 negros? Yo lo veo negro. Hijo de puta. Vamos a ver. Dispare a los que tiene justo delante. Los del techo, como el deficiente mental ese que ha disparado ahí. No. Si disparas ahí, te vas fuera. Te vas a la puta calle con el tonto ese. De acuerdo. Perfecto, cuando usted quiera. Tú, fuera. La cabeza, toda. Y tú, en el centro. Eso explota. Hostia, que explota. No, pero, ¿qué haces? ¡Pero tú eres gilipollas! ¡Eres tonto! ¡Ah! ¡Que... ¡Ay! ¡Que era una puta! ¡Que pero! ¡Tira! ¡Ha explotado! Pero... ¡Siguiente! Ver, ¡siguiente, venga! ¡Siguiente! ¡Buenos días! ¿Cuál es su nombre? Now Frost. ¿Now? Frost, jefe. Vamos a ver. Disparará los 5 blancos que tiene ahí, ¿de acuerdo? Venga, disponga a disparar a los 5 blancos que ve en su línea de tiro. Ole, ole, 1, 2, 1, 2. ¡Grande! Perfecto. Bueno, el primero que lo hace bien. Tan difícil no era, ¿eh? 1, 2, 1, 2, venga, chavales, todo el mundo hace flexiones.
Bueno, ¿tú no haces flexiones o qué? Venga, señor, ¿cómo se llama usted? Me llamo Tristán. Esperar a las 5 dianas negras y rojas, a las de abajo. 10-4. Listo, mi teniente. 10-99. ¿Cómo que teniente? ¡Siguiente! Ojo por la boca, hecho por la nariz. Uy, uy. Esto para mí no es nada, para mí no es nada. ¿Usted se quiere ir del cuerpo de la policía? Que estaba hablando de un pequeño descansito, coño, que no soy una máquina, necesito un descansito. Venga, siguiente, ¿cómo se llama usted? 1890. Liam White. Vaya hombre de mierda. ¿Tiene pistola ya? Mesa. Disculpe, fallo músculo. No se disculpe, no se disculpe. Es un ágil torrente, tío. Venga, perfecto. Siguiente. Oye, ¿te puedes callar de una puta vez? ¿Tú te quieres ir fuera de la policía, chaval? 10-5, señor. Oye, este, ¿qué te pasa a ti? ¿No hace? Está de descanso. El rebelde del grupo. Venga, siguiente, por favor. Tenemos aquí al rebelde del grupo. ¿Este es gilipollas o qué le pasa? Todos hacen flexiones menos usted, ¿no, señorito? Venga, hacer flexiones. Venga. Perfecto, que el señor inspector ha dicho los que ya hayamos realizado este tipo de pruebas que nos vayamos para el fondo. Y este señor ha realizado las pruebas y está aquí. Madre mía. Ponte a hacer flexiones, ¿me lo estás cuestionando? No, 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 no. Ponte a hacer flexiones y cállate la puta boca. ¡Joder! Jefe. ¿Qué es eso contra decir al jefe? Vamos a ver, el próximo que hable se va afuera. Cogerá y se va a ir andando. No se preocupe. Se va a ir andando y no va a ser más policía. Se va a ir al puto Vanilla a trabajar con su puta madre. ¡Callaos la puta boca ya! Venga, cuando pueda, dispare. Vamos a ver, siguiente, venga, va. ¡Siguiente! Listo, pues estamos todos, comisario. Perfecto. Vamos a la comisaría, ¿de acuerdo? Aquí H50, desde mi 1020 de comisaría, listo para hacer la reunión. ¿Cuántos queda? No muchos, no se estoy dando porque hay tíos que no se saben poner cinturón. 10-4. Yo comunico que voy corriendo. ¿Pero este personaje sí sabe los códigos? Comunico que voy corriendo. Este comisario, ¿cómo ha visto a los aspirantes? Bueno, ya veremos. Recordamos que siguen en prácticas estos días, ¿eh? Esto es en la sala de reuniones. Vamos a ver. ¿Me escucháis? Sí, cuatro. ¿Cómo que sí? Hostia, me cago en mi puta madre. 10-4. 10-4, jefe. Vamos a ver. Deberes, ¿vale? Estáis a prueba durante una semana. Os voy a tener fichadísimos a uno y cada uno de vosotros. Quien haga algo, lo más mínimo, fuera de lugar, siendo policía, se va a ir a la puta calle. Así te lo digo. 10-4. 10-4. Perfecto. Ahora os acompañarán, nos darán la indumentaria de pruebas. Y estaréis a pruebas, a patrullando y haciendo servicio de policía preventivo. Listo, usted no está en la firma de contrato, ¿no? Nos encargamos. Perfecto. En efecto, pues vengan todos con el inspector y conmigo. Perfecto, dijo otro. Joder. No sabes lo guapo que se ha levantado hoy. Quílame culo de mierda, tío. Quílame culo de mierda, tío. De verdad, ¿eh? Y tenía que ser el torrente. Próximo día haremos una reunión. Antes de la patrullaje, nos pondremos a hacer el patrullaje. Creo, tío, ¿tenemos un hotel? Tenemos un hotel, tío. Y de mientras, en el hotel podemos quedarnos a hospedarnos. Os voy a enseñar el hotel, vais a flipar. Mira cómo se llama el hotel, chavales. Hotel María Luisa. Como aún no tengo casa, pues vamos a hospedarnos ahí. Y para mi puta casa y a dormir. Os enseño el hotel, chavales. Alquila. Vale, he alquilado uno, ¿eh? Atentos, ¿eh? Atentos a mi casa, primo. He comprado, lo he comprado. Entrar. Y aquí está mi habitación de mala muerte de comisario. Ay, Dios mío. Qué duro día de trabajo.
Así que nada, muchas gracias, primos, a todo el mundo. Adiós, gente, os quiero muchísimo a todo el mundo. Adiós, 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 adiós.